Canal CNC, Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. A 15 días de haberse iniciado la alternancia educativa en Valledupar, una profesora de la institución educativa Leonidas Acuña resultó contagiada con el COVID-19. Las clases han sido suspendidas. Porque para el magisterio, hoy los maestros estamos listos para volver a las aulas. Sin embargo, estamos exigiéndole al gobierno la bioseguridad, pero además también lo que tiene que ver con infraestructura y batería sanitaria. Entre tanto, aquí en Educesar se encuentra lista esperando los funcionarios de la Secretaría de Salud para empezar la vacunación, que aún no llega. El lunar de la rendición de cuentas vigencia 2020 del alcalde de Valledupar, Mello Castro, fue la discordia que generó un reclamo del mandatario a la fuerza pública por el que el recién llegado comandante de la policía en el Cesar, coronel Douglas Restrepo, no disimuló su molestia. Necesitamos ver a estas motocicletas rodando por las distintas comunas de Valledupar, que patrullen, que controlen la ciudad. Y señor coronel, esa será responsabilidad suya. Nosotros no podemos hacer el trabajo de la policía. Esto tiene que ser un trabajo articulado y no queremos excusas en materia de seguridad. Por vencimiento de términos fue dejada en libertad la exgobernadora Oneida Pinto Pérez, quien estaba recluida en la cárcel judicial de Valledupar desde el 24 de septiembre de 2020. La exmandataria seguirá vinculada al proceso relacionado con la contratación de una obra por 12 mil millones de pesos con una fundación que ella misma creó y por medio de la cual se habría apropiado de casi 6 mil millones cuando ejerció como alcaldesa del municipio de Albania en La Guajira. Los chancletazos o correazos con los que muchos padres corrigen a sus hijos serán cosa del pasado. El Senado de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que prohíbe el castigo físico a los niños, niñas y jóvenes, así como cualquier trato cruel en su contra. Que se establezca la prohibición del castigo físico como método de corrección, no hay sanción. Este no es un proyecto de carácter punitivo. No existe ningún tipo de sanción. Se trata más de un proyecto de ley de carácter preventivo. El Senado de la República rinde honores póstumos a Jorge Oñate. Una proposición presentada por el senador José Alfredo Géneco muestra al jilguero como ejemplo de generaciones vigentes y futuras en la interpretación de la música vallenata. El reconocimiento se hará en nota de estilo que será entregada en ceremonia especial esta tarde a su esposa e hijos. Cuatro miembros de la banda delincuencial Los Cayos fueron capturados en el barrio 25 de diciembre de Valledupar, sindicados de hurto en tiendas y locales comerciales en la capital del Cesar. Un hombre de 65 años fue hallado sin vida al interior de un hotel ubicado al sur de Valledupar. La víctima era conocida como Tapón y trabajaba en los alrededores de la terminal de transporte. Un infarto, al parecer, serían las causas de la muerte. Bueno, el señor Luis Alfonso, le decíamos por cariño Tapón aquí en el terminal. El señor ya era un señor de 65 años. Ayer se encontraba con un dolor en el pecho. Él vivía aquí en el hotel. Un funcionario de la alcaldía del municipio de González Cesar fue asesinado a bala en hecho ocurrido la noche del martes en esa localidad. Se trata de Rubén Ramiro Ortiz, quien fue abordado por sujetos en moto, quien sin mediar palabra le dispararon. La víctima inicialmente fue llevada malherida a un centro asistencial de Ocaña, en donde falleció. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. A 15 días de haberse iniciado la alternancia educativa en Valledupar, una profesora de la institución educativa Leonidas Acuña resultó contagiada con el COVID-19. Las clases han sido suspendidas. Por su parte, la institución educativa Leonidas Acuña presenta algunas falencias en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, los cuales son de estricto cumplimiento. Encontramos que solamente hay una aseadora para toda la institución educativa, lo cual es insuficiente. Las baterías sanitarias, algunas en mal estado. Faltan lavamanos portátiles, no hay señalización y demarcación en las aulas. Hay 20 estudiantes por aula, lo cual no permite un mayor distanciamiento entre el uno y el otro. De igual manera, no se viene haciendo
las pruebas COVID que se le deben hacer a los estudiantes, docentes y personal administrativo de manera periódica. Nuestra recomendación a la institución educativa es que debe mejorar los aspectos anteriormente mencionados para que puedan garantizarle a los alumnos espacios óptimos para ver sus clases con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Pero también esto nos debe llevar a la reflexión a autoridades, directivos docentes, docentes, padres de familia, secretarías de educación, sobre las implicaciones que pueden traer decisiones de un posible retorno sin tener las garantías de bioseguridad que garanticen la salud y la vida de las comunidades educativas, amén de las implicaciones jurídicas a futuros. Entre tanto, aquí en EduCesar se encuentra lista esperando los funcionarios de la Secretaría de Salud para empezar la vacunación, que aún no llega. Avipulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I-26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. El lunar de la rendición de cuentas vigencia 2020 del alcalde de Valledupar, Mello Castro, fue la discordia que generó un reclamo del mandatario a la fuerza pública por el que el recién llegado comandante de la policía en el Cesar, coronel Douglas Restrepo, no disimuló su molestia. Necesitamos ver a estas motocicletas rodando por las distintas comunas de Valledupar, que patrullen, que controlen la ciudad, que salgan de la zona de confort. Que es el momento nosotros de poderle decirle a la ciudadanía que va a tener una administración respirándole en la nuca a la delincuencia. Ni un paso a la delincuencia, no lo podemos permitir. Y es por eso que necesitamos desde muy temprano una estrategia definida para los deportistas, a los comerciantes, al ciudadano de a pie, para que hoy Valledupar sea una de las ciudades más tranquilas y más seguras. Y señor coronel, esa será responsabilidad suya. Nosotros no podemos hacer el trabajo de la policía. Esto tiene que ser un trabajo articulado y no queremos excusas en materia de seguridad. Será uno de los compromisos y será una de las decisiones importantes que tomaremos este 2021, porque necesitamos estar del lado de la gente. Necesitamos estar de la mano de la comunidad. Y no lo vamos a seguir permitiendo. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17,000 millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.
El senador José Alfredo Géneco Zuleta presentó una proposición para reconocer y mostrar al maestro Jorge Antonio Oñate González como ejemplo de generaciones vigentes y futuras en la interpretación de la música vallenata, en concordancia con la declaratoria de salvaguardia y exaltación del canto vallenato como patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad. La proposición, respaldada unánimemente por el Senado de la República durante el inicio del segundo periodo de la tercera legislatura del Congreso de Colombia. El Senado de la República de Colombia reconoce y muestra al maestro Jorge Antonio Oñate González, el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar, y a partir de la fecha funesta de su partida, la leyenda, como ejemplo de generaciones vigentes y futuras en la interpretación de la música vallenata, en concordancia con la declaratoria de la salvaguardia y exaltación del canto vallenato como patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad, para que se continúe la versatilidad, el estilo y la disciplina de quien históricamente ha sido y será prototipo auténtico de las interpretaciones de la expresión musical legítima del folclore de la tierra de Francisco el Hombre, y seguir los pasos del más grande de todos los tiempos e interpretar el canto vallenato bien cantado, como lo hizo el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar. La condecoración de honores póstumo al maestro Jorge Antonio Oñate González, el jilguero de América o el ruiseñor del Cesar, fue entregada a los familiares del fallecido cantante en un acto especial que tuvo lugar en el Salón Elíptico del Senado de la República. En el mismo acto se hizo también un reconocimiento a la labor desarrollada por Jorge Oñate como representante de la Cámara por el departamento del Cesar en dos periodos constitucionales. Por las anteriores consideraciones, impóngase la consideración de honores póstumos al maestro Jorge Antonio Oñate González, el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar, y entréguese la presente proposición en nota de estilo a sus familiares en el acto que enaltece la honra, la vida y la obra de quien también actuó como representante de la Cámara por el departamento del Cesar en dos periodos constitucionales, donde cumplió a cabalidad una misión perseverante y un papel servicial a favor del Cesar y de su querido municipio La Paz. En el barrio 25 de diciembre de la ciudad de Valledupar fueron capturados cuatro miembros de la banda delincuencial conocida como Los Cayos, quienes presuntamente se dedican a hurtar tiendas, locales comerciales y otras modalidades. Los detenidos corresponden a Andrés David Rojas Luna, de 22 años, alias Manito Power, Robinson David Valera Manjarres, conocido como El Taxista, de 28 años, de San Juan del Cesar, Yuldor Emilio Arregoces Torres, de 31 años, y Luis Alejandro Brito Vega, de 29 años, alias El Pollo Natural, de Barrancas, La Guajira. La Fiscalía 17 les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado, porte ilegal de arma de fuego y fuga de preso. Se estableció que estos sujetos supuestamente se encuentran implicados en el robo de un negocio conocido como El Loqueñerito, ubicado en el barrio Los Fundadores de Valledupar, donde al parecer se hurtaron 60 millones de pesos al propietario del establecimiento. Las audiencias preliminares se desarrollaron en el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías, en donde se le dictó medida intramural. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.
La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, quedó en libertad por vencimiento de términos después de estar cerca de 8 meses en la cárcel. Esta decisión fue confirmada por su abogado Antonio Luis González, quien dijo que la decisión se tomó porque pasaron los 240 días establecidos por la ley para iniciar el juicio y este no se inició. Fue imputada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación. Según la investigación de las autoridades, en 2008, cuando estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa de Albania, Guajira, Pinto se alió con su exesposo Pablo Parra y su escolta Jan Hernández Erazo para que este último se lanzara a la alcaldía con la condición de que Pinto y Parra manejaran las grandes contrataciones municipales. Esa empresa criminal perduró hasta 2011 y estamos verificando si se mantuvo hasta 2012 a través de varias contrataciones, explicó la fiscalía en su momento. Pinto estuvo prófuga de la justicia por más de un año hasta que el 12 de julio de 2020 se entregó a las autoridades. La mujer se encontraba recluida en la cárcel de Valledupar desde septiembre del año pasado. Un hombre fue asesinado a balazos en un acto sicarial en el barrio El Contento, ubicado en el municipio de González, al sur del Cesar. El caso sucedió la noche del martes. La víctima de este hecho respondía al nombre de Rubén Emir Ortiz Angarita, de 50 años, quien se encontraba departiendo con varias personas, lugar a donde llegó un sujeto que sin mediar palabra alguna le disparó y huyó en motocicleta. De inmediato el lesionado fue auxiliado por la comunidad, siendo trasladado hacia el municipio de Ocaña Norte de Santander, en donde falleció por la gravedad de las heridas en centro asistencial. De inmediato las autoridades policiales arribaron al lugar del hecho e hicieron la investigación para dar con el paradero del responsable y ponerlo a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio. Rubén Emir Ortiz Angarita era residente en el barrio Cali 1 del municipio de González, laboraba en la alcaldía y será sepultado en esta misma región. Hay consternación en el municipio de González por este caso y la comunidad exige a las autoridades que pongan mano dura a los delincuentes. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Un hombre de 65 años fue hallado sin vida al interior de un hotel ubicado al sur de Valledupar. La víctima era conocida como Tapón y trabajaba en los alrededores de la terminal de transporte. Un infarto, al parecer, serían las causas de la muerte. Luis Miguel Rocha, reconocido revoleador en Valledupar, fue hallado muerto en la habitación del hospedaje donde residía hace varios años. Al parecer, Tapón, como era conocido en el sector de la terminal de transporte, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le puso fin a su vida mientras descansaba. Las personas allegadas a él, al percatarse de su ausencia en su lugar de trabajo, decidieron irlo a buscar en el hostal y cuando ingresaron a la habitación lo encontraron sin signos vitales. Bueno, el señor Luis Alfonso, le decíamos por cariño Tapón aquí en el terminal. El señor ya era un señor de 65 años, ayer se encontraba con un dolor en el pecho, él vivía aquí en el hotel y amaneció, hoy se nos extrañó porque él todos los días llegaba al terminal a las 5 o 6 de la mañana y nada, hoy eran las 10 y vinimos a tocarle y estaba ya el señor sin vida. El señor Tapón debía tener más de 20 años laborando con nosotros aquí en el terminal. Las autoridades policiales fueron informadas de lo ocurrido y rápidamente acordonaron el lugar hasta que investigadores judiciales realizaron inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde mediante la necropsia determinaron las causas de la muerte. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa,
Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Personal de la Seccional de Investigación Criminal lograron en las últimas horas, mediante labores de indagación, seguimiento y denuncia de su víctima, la captura de un hombre dedicado al mototaxismo, el cual es solicitado por la Comisión de Delitos Sexuales. El caso se adelanta en la manzana 15 del conjunto Hernando Marín, en la vía pública de esta ciudad, donde es detenido por orden judicial el señor José Rafael Venera Ospino, de 36 años de edad, a quien se le solicitan antecedentes figurando en su contra una orden de captura por el delito de acceso carnal violento por la Fiscalía 31 Seccional Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de Valledupar y expedida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como capturado y es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno para dejarlo a disposición de la autoridad correspondiente en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. Le fue ordenada la medida de reclusión en centro carcelario. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CJ te ofrece los servicios de monitoreo 24/7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia.
Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsai, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábalas, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. A partir de ahora, ninguna persona puede ejecutar cualquier acción que le cause dolor a los más pequeños de la casa. Con la aprobación del Senado de la República, la costumbre de reprender a los hijos mediante correazos, palmadas, pellizcos, coscorrones o el famoso chancletazo debe quedar en el pasado por mandato legislativo. El proyecto de ley número 320 de 2020, Senado, 179 de 2019, Cámara, propuesto por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y creado por el representante liberal, Harry González, prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños, niñas y adolescentes. Esta es la razón por la que se conoce a esta normativa como la ley antichancleta. Lo primero es decir, señor presidente, que ya existe en la legislación colombiana el delito de maltrato. Hoy, sin que exista este proyecto, todo el maltrato sería un delito y quien maltrate a un hijo, cualquier niño, pues terminaría siendo judicializado por ese delito. Sin embargo, queda un espacio entre aquello que sería el castigo físico y el maltrato. Lo que hemos hecho como primera medida en este proyecto es definir lo que significa el castigo físico y generar una prohibición. Y en esto quiero ser muy clara, que no genera ningún efecto sobre los padres de familia. El proyecto es claro en que no hay efectos sobre la patria potestad de aquel que castigue físicamente a un niño. Yo quiero expresar mi apoyo a este proyecto de ley que introduce un tema de cambio cultural. En nuestra sociedad estamos creciendo y hemos sido criados pensando que la letra con sangre entra y hemos visto y vivido en nuestras familias procesos de aproximación a cómo se ejerce la maternidad, la paternidad, y en esto el castigo físico ha estado muy interiorizado.
le doy la razón y entiendo bien lo que señala la senadora Aida Bella. Y precisamente Aida, en estos 30 años de la Constitución, tenemos que honrarlas haciendo la realidad, materializando y logrando que se cumplan todos estos artículos, como el del 44 que menciona sobre la niñez. Enaltecer el sentido y el significado de la niñez en la sociedad, el valor de la niñez en el conjunto de la especie humana y la consideración que debe tener el Estado, la sociedad y todos sus miembros alrededor de la niñez. La Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, realizaron en las últimas horas un operativo que dejó como resultado la aprehensión de 1,000 teléfonos celulares avaluados en más de 42 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realizan en las vías nacionales que comunican con la costa con el interior del país, los uniformados adscritos al POLFA realizaron la señal de pare a un vehículo tipo tractocamión en el kilómetro 1 vía 4 vientos, adscrito a una empresa de mensajería, y al revisar la carga que transportaba, hallaron dentro de la misma varias cajas, las cuales contenían esta gran cantidad de equipos móviles de comunicación. Una vez revisados, no se presentaron los documentos correspondientes que acrediten su legal introducción al territorio nacional. Es de anotar que esta mercancía venía siendo transportada en la modalidad de encomienda y había sido enviada desde la ciudad de Barranquilla y tenía como destino la capital del país. La mercancía aprehendida fue dejada a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica. Cada gota de agua es una gota de vida. Cuidarla es responsabilidad de todos. El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. En CODAS invita a todas las instituciones educativas al concurso para conmemorar el Día Mundial del Agua. Cada estudiante deberá realizar un video de máximo un minuto alusivo a la valoración del agua. Tendrás hasta el viernes 19 para entregarlo. Los mejores videos serán publicados en nuestra página de Facebook. El video ganador es el que tenga más likes y compartir. En CODAS se invita a todos los institutos. ¡Que se me olvide! El alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, rindió cuentas del que fue su primer año de gobierno y exaltó los principales hitos vencidos por la administración municipal durante un año atípico por cuenta del COVID-19. El mandatario priorizó temas en inversión de su municipio y siente que le cumplió a la ciudad enfrentando una pandemia inesperada y se comprometió a seguir avanzando en su gestión. Fue un tema muy importante, ya que mostramos a la comunidad chiriguanera la capacidad no solo de gestión sino de ejecución, con la cual cuenta la administración municipal que hoy represento, ¿no? En tema de regalías gestionamos y ejecutamos más de 53 mil millones de pesos, y en tema de recursos propios un aproximado de 10 mil millones de pesos. Mostramos a la comunidad que no nos concentramos en un sector poblacional, sino en todos, adultos, mujeres, jóvenes, adolescentes, que no nos concentramos solo en un sector de necesidad, sino tratamos de cobijar todos los sectores de servicios públicos, educación, etcétera. ¿Qué nos hizo falta más? Sí, como a todos los administradores frente a un año tan difícil como fue la pandemia en el 2020, pero toda esta inversión que hicimos en el 2020 se va a complementar con la mega inversión que traemos de la mano de los concejales municipales, líderes sociales y comunales para el municipio de Chiriguaná. En materia de salud, bueno, pues fue un año 2020 muy difícil, muy difícil. Somos a la fecha alrededor del octavo o noveno municipio con mayor contagio de los 24 del departamento. Pero bueno, esto es una pandemia que le iba a llegar a todo el mundo, pero sacar lo bueno de lo malo, la inversión que hicimos en el Hospital Regional San Andrés, de la mano con el gobierno departamental, en donde invertimos más de 300 millones y gestionamos más de 1,100 para intervenir el Hospital Regional San Andrés en el sistema de refrigeración, adecuación, adquisición de camas UCI y diferentes equipos que han garantizado la salud y la vida de los chiriguaneros. En su momento, en el 2020, contamos con un coronel Vergel, luego fue cambiado, rotado por el capitán Vergel, Mario Vergel, una persona supremamente formal,
profesional en su campo y nos ha brindado muchísima ayuda. Hoy, si no fuera por la Policía Nacional, pues no tuviéramos estos logros que a la fecha tenemos y que normal, como otros municipios, hay unos lapsus que se nos escapan de las manos, unos temas aislados, pero en términos generales contamos con un gran secretario de gobierno y contamos con un gran capitán de policía que hemos atendido de manera oportuna todo lo que se deriva del flagelo de la inseguridad. Y ahora sí, sin más, gracias Chiriguaná, gracias Departamento del Cesar, a todos los acompañantes, que Dios bendiga a Colombia, bendiga al Cesar, bendiga a Chiriguaná y a todos los chiriguaneros.